Muy buen día con todos. El tutorial del día de hoy va a consistir en cómo reparar todos los errores de Windows 10 sin utilizar ningún programa, es decir, solamente utilizando las herramientas que nos provee Windows 10. Y vamos a ello. Vamos a escribir cmd, que es la aplicación que nos provee Windows para insertar línea de comando. Y le vamos a dar clic derecho y clic en ejecutar como administrador. Esto es muy importante, ¿eh? Si no, los pasos que vamos a realizar no van a tener ningún efecto y desafortunadamente no va a funcionar lo que es el tutorial. Le doy clic a ejecutar como administrador. Y luego se va a abrir la ventana de comandos y acaba de decir administrador. Con esto me doy cuenta que estoy como administrador. Y aquí voy a escribir el siguiente comando. Por favor, vean y escríbalo tal y como yo lo estoy poniendo. SFC slash scan now. SFC slash scan now. Y le damos enter. Cuando le doy enter, me va a salir iniciando el examen. Este proceso tardará algún tiempo y sí, tiene razón, tarda alrededor de entre 20 minutos y media hora, dependiendo de cuántos archivos tengas en tu sistema, y va a comenzar a cargar. Ahora, si bien la mayoría de nuestros archivos en nuestro disco duro son películas, músicas o juegos, he de decirte de que hay un lugar separado en donde residen archivos que componen nuestro sistema operativo. Estos archivos que te digo son vitales para las funciones de nuestro sistema. Y si, por ejemplo, un virus se enreda con ellos, con estos archivos importantes, podemos tener serios problemas mientras operamos nuestra computadora. Afortunadamente, este comando nos protege y restaura estos archivos y obviamente evita que tengamos problemas en el futuro. Ahora solamente voy a dejar que cargue y nos vemos más adelante. Hola, aquí nuevamente. Siendo la 1:08, acabo de comprobar lo que es el 100% de mi sistema y en mi caso no encontró ninguna infracción. Si en tu computadora encuentra alguna, te va a mostrar un log de errores. ¿Qué es un log? Es un bloc de notas en donde el Windows te da la información de lo que ha analizado y de lo que ha encontrado en tal lugar. Simplemente vas a abrir tú ese log y vas a poder analizar qué es lo que ha encontrado, qué es lo que ha mejorado, qué es lo que ha cambiado, para que así tú veas en dónde estuvo el error y qué es lo que pudiste haber hecho mal para que no lo repitas más adelante. Así que bueno, eso sería todo conmigo. Y ya sabes, si te sirvió, dale like y suscribir, que es una manera de agradecer. Que tengas muy buen día. Chao.